yo estoy muy agradecido de que estos programas para nosotros, para el pueblo indígena, es un valor. Es un complemento que ustedes nos están dando. Y yo me siento muy agradecido en ese sentido. ¿Por qué? Porque sin apoyo de ustedes, ¿dónde vamos a quedar nosotros? A la ausencia de ustedes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Siempre olvidado del Estado colombiano. En ese sentido, yo digo de que con este programa, con la presencia de ustedes, vamos adelante. Aquí no vamos a quedar defraudados de ustedes. Necesitamos más presencia de la institución con los programas que da el Estado colombiano a cabeza del señor presidente de la República. Yo me siento muy agradecido en ese sentido. Y hasta ahora, véalo. Así que después de cuántos años, véalo, hasta ahora, el gobierno, como decía, como todos los compañeros, hasta ahora el gobierno nacional se nos dio en cuenta a los fronterizos. ¿Sí? Volvimos, creo que volvimos y resucitamos, ¿no? Estamos resucitando con ese programa. Con este programa que usted nos está brindando, con el programa que está brindando el gobierno nacional. Padre, antes usted se no dice también de que padre definitivamente. Pues quisiera este momento mi gratitud. Estamos contentos la visita de ustedes. De verdad, pues nos sentimos desde ya muy apoyados de ustedes. Creo que este programa para mí en sí la comunidad ha beneficiado con mayor población de este proyecto. Tuvimos nuestras bajas, nuestros resultados, a pesar de que no nos dio mucho, pero tenemos algo productivo. Algunas familias ya han probado su primer fruta de pepino, su auyama, su sandía. Tenemos los cítricos, nos dieron su ventaja para trabajar todos los implementos, las herramientas,